Sí. Y bueno, estábamos platicando con el doctor Gonzalo de temas muy importantes. De pronto me comentaba, entonces México tiene todo, pero nosotros como mexicanos no aprovechamos esos recursos. Sí, desgraciadamente no lo aprovechamos, pero estábamos en el caso de aquí, Tabasco, ¿no? Solamente recién, no sé, tendría 4 o 5 años que se abrió la escuela de danza clásica. Pero aquí ya se bailaba la danza y muchas cosas de esa naturaleza. Al punto que quiero llegar, mira, no queremos entender un principio básico elemental. Tenemos el talento para hacer las cosas. Tenemos la capacidad para hacer las cosas. Pero la cuestión es que se nos da de manera muy natural. Y cuando se es lo suficientemente inteligente, como que nos da flojera estudiar, como que nos da flojera prepararnos, como que nos da flojera obtener más posibilidades. Y entonces salimos fuera de competencia. Nos quedamos fuera. ¿Por qué? Porque no queremos hacer las cosas como debe de ser. Doctor, aquí tenemos el privilegio de pronto cuando está la temporada de mango petacón, de guanábana, tanta riqueza que tenemos en Tabasco en verduras y frutas. De pronto va uno por las comunidades y rancherías y vemos esos manjares en el suelo que se pudren, que no se aprovechan. Yo creo que en otros países eso no lo permiten. Inmediatamente hay manos que están cosechando, que lo están guardando y que hacen mermeladas y aprovechan al máximo. ¿Usted cree que de pronto es porque tenemos demasiado o no valoramos lo que tenemos o es la mentalidad que ya se nos fue dando a través de generaciones? Se conjugan una serie de factores, ¿no? Hace un momento, un momentito alguien por aquí decía, no, que quisiera tener mi edad, no, que no llegue para tanto, ¿no? Pero que lo que llega lo sí. Yo soy, como le digo a muchos muchachos jóvenes, como el caso tuyo, como gracias, los que están ahí, yo les digo, miren, yo soy de la época de la guanábana con leche. ¿Cuál es esa época? Sí, la más bonita que ha habido en Tabasco. Y ustedes son de ese refresco de cola para acá. Entonces de ahí vienen ustedes. Y antes aquí en Tabasco, nosotros teníamos todo. Aquí en Tabasco se producía arroz, maíz, frijol, garbanzo, lenteja, azúcar, todo se hacía aquí en Tabasco, se producía aquí en Tabasco y se cultivaba aquí en Tabasco. Yo vengo de una familia de ¿cómo se llama?, de comerciantes y fue mi primer oficio. Antes de ser doctor en psicología, yo hice comercio. Y además de eso, de que mi familia, mi padre, mi hermano y mi tío fueron navegantes de estos majestuosos ríos de Guerrero, Usumacinte, el Grijalva, y de ahí se hacía el comercio a base de trueque. ¿Te das cuenta? Entonces había de todo. Pero algo sucedió y nos empezamos a perder en el limbo cuando se apertura la carretera. ¿Todo era por los ríos? Todo era por río. Todos tenías que... Nadie puede creer que hoy en día nadie lo crea, que tú para que pudieras ir a Cárdenas te tenías que ir en barco. Y te tardabas medio día para llegar a Cárdenas. Que para ir a Huimanguillo también te tenías que ir en barco. Todavía hasta la época del 1950 y tantos, ustedes iban ahí a la zona azucarera. Y ahí hay un lugar que llaman El Dorado. Sí, ¿y saben, claro, qué, saben ustedes a qué iba la palomilla y nosotros ahí? Nos íbamos a vacilar, decíamos en aquel entonces, de que ahí había semienterrada una nave, vete a saber de qué año, que todos muchos decían que eran los viejos piratas que estuvieron en Tabasco. Estamos hablando del siglo XVII aquí en Tabasco. Ahí estaba enterrada. ¿Una embarcación estaba enterrada ahí? Y nos subíamos al mástil y jugábamos y cuanta cosa. Lo digo nomás como una anécdota. Entonces, Tabasco se sostuvo a base del agua. Navegábamos y hacíamos muchas cosas. Hoy en día nadie puede creer que de mi generación, nuestro pasatiempo principal, ¿sabes cuál era? Llegar aquí en donde está ahorita el SICOM, que no existía nada de eso. Ahí era un espadañal, se abría una brecha para ahí, bajabas al río y era, el chiste del asunto era tirarse un clavado de este lado y cruzarse el río a nado. Muy bien, doctor. Pues yo quisiera platicar con usted horas. Estamos en vivo. Sí, ya sí, para cerrar esa plática tan agradable y también a nombre de la familia de Coral, agradecerle su tiempo que siempre nos esté acompañando. ¿Cómo ve a nuestro país en el 2020 si no hacemos la conciencia de la buena administración y del ahorro para el beneficio de nuestra familia? Bueno, yo lo que me atrevería a decir es que con que nosotros como ciudadanos hiciéramos lo que tenemos que hacer, ejemplos, ¿por qué me tengo que estacionar en doble y triple fila? O sería correcto estacionarme adecuadamente, ¿no? Pero me vale sombrilla, me estaciono donde yo sea, ¿ok? ¿Qué me pasa como ciudadano si en vez de tirar la basura donde digo tirar la basura, voy y la tiro aquí, la tiro allá y es un tiradero de basura? No nos damos cuenta que eso se va acumulando. Vienen las lluvias, se tapa y esto se inunda. Es tan elemental como esto. Un popote, un vulgar popote. Ese popote
Lo tiras tú, lo tiro yo, lo tiran ellos, de nosotros, vosotros, ellos, todos nos vamos tirando un popote. Ya se hicieron 1,000. Ya se hicieron 1,000. Y al ratito vamos a tirar otro popote, ya son 2,000, y así sucesivamente. Y cuando viene a ver la media tarde, hay un cerro de popotes, y no nada más tiramos popotes, tiramos botellas, basura, cuanta cosa, y ahí las tiramos, en la calle. Vienen las lluvias y por mucho que se estén limpiando los drenajes, se taponan. ¿Y quiénes pagamos los platos rotos? Pues nosotros mismos. Entonces, como ciudadanos es lo que tenemos que hacer. Si queremos cambiar para este 2020, hagamos lo que tengamos que hacer de verdad. Y ya finalmente, así rapidito, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo. Es que yo les doy una sugerencia a usted, señora mía, y a usted, señor. Esmerémonos por atender mejor a nuestros hijos. Le hemos perdido el contacto a los hijos. Es importante que usted sepa con quién conviven, con quién van a las fiestas, en dónde se van de parranda, cómo está el asuntacho por ahí, y sobre todo las muchachas. Porque si no, después pagamos los platos rotos. Se lo voy a decir directamente, ¿ok? Hoy en día se le tiene más miedo al embarazo que adquirir una enfermedad sexual indebida. Es increíble, ¿no? Cuando el riesgo es mayor. Claro. ¿No? Pero en fin, y que tengan sobre todo un feliz nuevo año del 2020. Me da gusto saludarle. Al contrario, estamos a las órdenes. Ojalá lo podamos ver el próximo año, en enero, que siempre nos acompañe con algún tema diferente. ¿Quiere que yo me muera? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees?